Esa es la que habla la profecía en el tiempo 13 Batú, 13 Ajao, el regreso a los abuelos y el retorno a los hombres sabios. Hombres sabios son aquellos que hacen a favor de los pueblos indígenas. Ya no más represión, ya no más discriminación, ya no más explotación, ya no más contaminación, ya no más muertos. So this is what the prophecy is referring to when it says the return of the ancestors and the return of the men of wisdom. Men of wisdom are those who love this change, the work for the benefit of the humanity, so that they work in the love for peace. そして預言はこう伝えております。先祖の帰還というものは、英知を持った人間、人々の帰還というものは、地球を守るために働く人々、平和を愛する人々、そして人類のために働く人々の帰還ということであると告げています。Y la otra pregunta es que dicen que muchos están diciendo que se termina el mundo para el año 2012. Is that many people? There are many talks. Some people referring to that the world will end in 2012. そして2012年の問題、次の質問についてなんですが、たくさんの方が2012年には何かが終わってしまうというように言ってらっしゃる方が多いかと思われます。Están hablando de esto. Este está en el calendario de los mayas. This is part of the Maya calendar. それはマヤのカレンダーの一つであります。Eso nosotros le decimos calendario de la cuenta larga. We call it the calendar of the long count. そしてこのことをマヤでは長期カレンダーと呼んでおります。Es un calendario que tenemos nosotros tiene la cantidad de 5200 años. This is the calendar that has 5200 years. そしてこの長期カレンダー、長期周期法というのは5200年のことを言います。Eso lo han comprobado y recomprobado por nuestros abuelos. Es lo que es la que tarda, lo que es un periodo de sol. This one has been confirmed and reconfirmed by our ancestors when they were making it, and it represents one period of the sun. そしてこれらは先祖によって確立され、また確証され、一つの期間が、太陽の期間が5200年であると言われております。 Porque la madre tierra durante este tiempo de los 5200 años, la madre tierra da vuelta alrededor del sol y regresa otra vez. Cuando termine ese tiempo, la madre tierra entre en un eje central magnético. Because mother earth is revolving around the sun, and at the end of the 5200 years, the earth enters a central magnetic axis. 地球は毎日太陽を公転しているんですが、太陽の周りを公転しているんですが、その時期になると地球が宇宙にある銀河の中心の電磁気アクセスポイントというところに入っていくのです。 Porque nosotros los mayas en nuestro idioma le decimos eje central magnético, es un eje que cruza la gran galaxia, es inmenso, y esa tiene su, por eso dice magnética, porque está llena de imanes, es lo que hace caminar todo cuanto a clase de astros que hay en el firmamento. We the Mayans call it central magnetic axis, and it's so immense, it's so huge, and it's it has so much magnetic force that is what makes all the other planets move, and the Earth is going to enter this space. そしてこのことを私どもではセントラルマグネティックアクセス、電磁気アクセスポイントの中心というように呼んでいて、この中心に向かって地球だけでなく他の惑星がどんどんどんどん吸い寄せられているということになり、そして地球がまたこの中心ポイントへ入っていくということでもあります。Entonces cuando llega ese momento,
Ya la tierra como estamos ahora estamos cercando, ya estamos cerca. Entonces cuando llegas ahora a la tierra, entra en ese eco. Entonces no vemos la luz del sol por un periodo de 24 horas, 48 horas, 50 horas más o menos, que no podemos ver la luz del sol. We are very close to enter that space, but that when the time comes when the earth enters the space, we will not be able to see the sun for a period of maybe 24 or 36 or 40, 48 hours. We don't know exactly how long it will take. そして私どもは地球は確実に中心に近づいておりますが、地球がその中心ポイントに入った時は必ず暗闇になり、太陽が見えないので暗闇になり、その時間は24時間かも分かりませんし、36時間かも48時間かも分かりません。Entonces, en ese momento la madre tierra tiene que oscurecerse. No vemos la luz del sol. So during that time where the mother, where the earth is inside this space, we will not be able to see the sun. So it's going to be in darkness for a while, for a few hours. そしてこの中心ポイントに地球が入った時、その時地球は太陽が見えないために真っ暗になり、そしてその期間は、時間は先ほど申し上げた時間にぐらいに暗闇に、真っ暗闇になります。Según vemos nosotros en nuestras escrituras, en ese momento que decimos nosotros, como se llama el año cero, la tierra entra en el eje central magnético, está caminando adentro. Pero no solo es la madre tierra, sino que también los demás astros entran en línea, en posiciones. Viene uno, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Ese es el tiempo donde todos los astros se tienen que cruzar ese eje central magnético. So according to the writings, what we have seen is that the Earth will enter the central magnetic axis, but when while she's inside there, it continues revolving. It's not the only one who will be there. As the other planets come in one after another, they are entering this space. So there's going to be an overcharge of energy. そして私どもに書かれてあるものでは、地球がこのポイントに入っていたとしても地球は自転し続けるというふうに言われております。そして地球だけがこのアクセスポイントに入ってくるのではなく、他の惑星も一緒に入っていくというように言われております。そしてそれがためにそこにある地域のエネルギーは大変大きく大きなものになっていると言われております。 Entonces la madre tierra se llena, se recarga de energía. Entonces nosotros los seres humanos, según la edad o del corazón, de cómo nos encontramos nuestro organismo, entonces va a haber mucha pérdida de vidas, de algunos de pena, de tristeza o de frío, no sé, y así como personas ya de edad, así como yo, con un poquito plum, abajo una vez rápido, eso es lo que nos pasa para ahí. Cuando llega esa hora va a haber muchos muertos. Pero realmente es por el recarga de energía que lleva la tierra. Because of that, the overcharge of energy, due to the many planets inside this space at the same time, people who are not strong, you know, people who are ill or the elderly, it will be too much energy that they may not be able to withstand it. So there's going to be a lot of death. そしてこの期間、アクセスポイントに入る時間、その場所がエネルギーが大変オーバーチャージ、増幅され増大されるということになる。それが一つ。そしてもう一つは、たくさんの惑星が、他の惑星が一緒に同じ時期に入るということ。この二つが元になって、強くない人、また病気の人、また年を取った人、またそういった増大な膨大なエネルギーに耐えられない人は死んでしまう、耐えてしまうというように言われております。